Estamos con Raúl Mayola, partido difícil, pero que se llevaron un punto de oro. Y la sensación es como si fuera de un triunfo por el momento en que uno hace el gol, ¿no? Pero igual este sería un partido de verdad, con un equipo que realmente juega bien, en una cancha como la gente, o sea, sumamente interesante. El partido fue muy lindo y casi nos vamos con derrotados, que es triste. Creo que fue merecido, ¿no? Porque atacamos todo el tiempo y estas chicas nunca aflojan. Es la mayor virtud que tiene. El gol lo hicimos los 90 minutos del segundo tiempo. Nos daba el descuento. ¿Costó adaptarse a este terreno de juego, a la cancha sintética? Para algunos equipos profesionales cuesta el cambio de terreno de juego. No, es al revés. O sea, acá, dentro de que sea campo sintético, las chicas están acostumbradas, no acostumbradas, sino que habitualmente juegan en campos desastrosos. Y acá la pelota juega bien y por eso el partido fue bien jugado de los dos lados. O sea, hay jugadoras que juegan bien, que con calma, en canchas que no se puede jugar, uno está todo el tiempo tratando de parar la pelota, tirándola para arriba. Esto fue un partido muy entretenido, muy entretenido. Un partido complicado ante la escolta y se pudo sacar un punto de oro. ¿Vale tanto como decir un punto de oro? Uno quiere ganar y como veníamos nosotros ganando todos los partidos, queríamos ganar acá también. Era difícil y casi nos hemos derrotado. Esto es fútbol, la chica tiene que estar preparada, o sea, aprender a perder un partido. Pero no queríamos. El punto es importante porque la situación nuestra era mejor que la de ella. Así que terminamos el semestre muy bien, muy bien. Por último, Raúl, si te decía a principio de año que ibas a terminar invicto y con casi todos los partidos ganados, no, ¿lo firmabas? Eso fue la charla previa en el partido. Si nos decían antes de venir, vas a estar así acá, ¿querés venir? O sea, estábamos muy contentos ya de antes, inclusive si perdíamos, es un semestre muy bueno. Lo que pasa es que a uno no le gusta perder a nada y las chicas sienten eso. Y por eso nos vamos con un sabor casi de triunfo. Pero es que empatamos con un equipo muy bueno. Esto hay mucha diferencia entre este equipo, esta cancha, con las demás. Esto fue un partido de verdad. A veces no jugamos partido de verdad. A veces las canchas no te permiten jugar de verdad. La pelota va para arriba, hacen lo que pueden. Esto es como respeto a las chicas, poder jugar en una cancha así. Por último, y perdón por sacarte un poquito de tu ámbito. ¿Qué ilusión tenés con el partido que se está jugando ahora entre Racing y Tigre? Tigre jugando una final para vos que fuiste ex jugador de Tigre. Sí, bueno, ahora vos recién me comentaste que iba perdiendo 2-0. Sí. Uno se fue la cabeza totalmente a ese partido. No puedo negar que estábamos entusiasmados, o sea, con ese partido, porque teníamos la cabeza acá totalmente. Y a partir de ahora nos vamos a empezar a preocupar. Y bueno, por ahí no sé cuánto tiempo va, pero por ahí es remontable, esperemos, porque sería muy lindo, ¿no? Bueno, si las chicas pudieron hacerlo, sí, no, ¿cómo no confían en los varones? Sí, no hay duda. Hasta el minuto 90 tenés que jugarlo. Esto lo aprendo yo con las chicas mías. O sea, no solo que lo tenía yo de antes, que decía que jugaba hasta el final. Nuestras chicas nos enseñan eso, que están muy bien. ¿Pasó con Ituzaingó el partido pasado? Sí, de remontar un partido. Remontar un partido es difícil, no nos pasaba antes. Pero lo hablamos del primer día, que nos va a tocar partido difícil, el partido que nos van a superar, el partido que nos van a ganar. Por ahora no va pasando, entonces estamos muy contentos. Muchas gracias, Raúl. No, al contrario.